Carolina, Nueva Lía, Alejandra. Buenos días, Miss. Hola, buenos días. Buenos días, chicos. Nadie a mí. La que la veo ahí, que hermosa. Qué penadita. Buenos días. Activen la cámara, por favor. Los que ya están integrados pueden ir activando la cámara. Buenos días, mi. Hola, buenos días. Muy bien, entonces, hoy vamos a recordar un poquito y vamos a reforzar aún más sobre el campo mágico que vimos el día. Buenos días, Miss. Hola, buenos días. Por favor, los chicos que ya están integrados, vayan activando la cámara de video, ¿sí? Ustedes ya conocen esa parte, ya lo hablamos el día lunes también. Entonces, sí, por favor. Todavía no puedo prender la cámara, no sé qué le pasa. ¿Dónde está? Ah, ya, Tiago. Correcto, no se preocupe. ¿Ya? En este caso, Tiago, es porque tiene problemas con la cámara, ¿sí? No le reconoce el dispositivo, la cámara. Pero de ahí, los demás, nadie más me ha informado. Mientras tanto, solamente Tiago es el único que puede tener la cámara desactivada. ¿Sí? De ahí los demás, por favor, activando su cámara de video. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar nuestro día, como ustedes saben, de la mano de nuestro Padre Celestial, y vamos a hacer la oración de la mañana. ¿Sí? Vamos a dedicar este momento especial a realizar nuestra oración de la mañana. Entonces, nos vamos a colocar en actitud de oración. Ay, perdón. Bien, vamos a comenzar este día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Las intenciones del día de hoy, ustedes ya la conocen, son por las hermanas dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret, para que Dios envíe muchas vocaciones religiosas a su congregación y les regale salud y fortaleza para seguir sirviendo a Dios. Por todas las familias, para que puedan sobrellevar con fortaleza la crisis sanitaria, social y económica y que a nadie le falte lo necesario para vivir. Y para que pronto termine la pandemia del coronavirus y el mundo recupere la salud y el bienestar. El tema que nos corresponde ver el día de hoy acerca de la Madre Sarita es el bautismo de la niña Sarita. Vamos a hacer lectura. Bien, aquí tenemos una imagen de cómo se lleva a cabo un bautismo, ¿sí? Y aquí tenemos un relato que nos dice: por el bautismo nacemos a una vida nueva, por el cual el hombre es hecho hijo adoptivo del hombre, perdón, del Padre, miembro de Cristo y templo del Espíritu Santo. Valeria Paredes, ayúdeme con la siguiente lectura. El sacramento del bautismo recibe el nombre de Sara. Con esta gracia entra a ser parte de la iglesia y recibe el don de ser hija de Dios. Sus padrinos fueron sus hermanos, Pedro y Juana Herminia. Esta gran celebración se hizo el 16 de octubre de 1902 en la parroquia del barrio Las Cruces en Bogotá. Ok, Valeria, muchas gracias. Bien, entonces, cuando nosotros recibimos el bautismo, me parece pues que aquí ya la mayoría de ser bautizado, ¿verdad? O si no, pues han de haber unos que por ahí que no se han de haber bautizado todavía, pero en sí, la mayoría de nosotros católicos cristianos, ¿verdad?, hemos recibido ese sacramento, ¿sí? Ese sacramento que es el primero de todos los sacramentos, ¿sí? El bautismo, ¿sí? ¿Por qué nos bautizamos? ¿Alguien sabe? ¿Por qué nosotros nos tenemos que bautizar? ¿Alguien? No, para ser nombrado. El pecado original. Ya, muy bien, Ángel.
¿verdad? Nosotros sabemos que, pues, por nuestros primeros padres, ¿sí? Que fueron Adán y Eva, tenemos ese pecado, esa mancha de pecado original, ¿verdad? Entonces, el bautismo nos ayuda, ¿verdad?, a liberarnos de esa mancha de pecado original, ¿sí? Nos limpia, nos vuelve otra vez puros. Y también para ser reconocidos como hijos de Dios, ¿sí? Entonces, por eso nosotros nos bautizamos. Bien, y la madre Sarita, obviamente, también recibió su bautismo, ¿sí? La bautizaron con el nombre de Sara. Bien, con esta gracia entra a ser parte de la iglesia y recibe el don de ser hija de Dios, ¿sí? Ya conforma parte, pues, perdón, forma parte de la iglesia, ¿sí? Ahí nos nombra también, bueno, quiénes fueron los padrinos. Cuando nosotros nos bautizamos, obviamente, se elige, pues, un padrino y una madrina, ¿verdad? Y eso se lo realiza en la iglesia. Ahí dice que lo realizaron el 16 de octubre de 1902, ¿sí? Ya nosotros cuando recibimos ese sacramento, pues formamos parte de la iglesia. Y más aún, la madre Sarita, que desde ahí pues comenzó también su vida espiritual. Continuemos. La Eucaristía, sacramento del crecimiento. A ver, Anthony Jiménez, ayúdame con la lectura. Anthony Jiménez. Anthony. Bueno, no sé, Anthony, creo que estás congelado ahí. Tiene que, por favor. Ya, Anthony. Creo que le falla un poquito el internet. Por eso es que se escucha así un poquito medio raro. Ok, gracias, Anthony. Para evitar que se escuche así entrecortado. Mi querido Anthony, para evitar que se te escuche entrecortado, vamos a hacerle leer a otro compañero, ¿ya? A ver, Luis Bernardino, ayúdame con la lectura, Luis. Madre mía, Sara, comienza su vida eucarística con el acto sublime de su primera comunión de manos del padre Fray Francisco Posado. Op, el 16 de mayo, fiesta de la Ascensión del Señor, celebración realizada en la iglesia del Santo Domingo, Bogotá, se acerca este sacramento después de haber recibido una esmeralda, preparación de sus hermanas y de la señorita Carolina Botero, de este día inolvidable de su primer encuentro con Jesús, Eucaristía. Conserva el recuerdo de la llamada y vocación a la santidad. Okay, muchas gracias, Luis. Bien, aquí nos habla de otro sacramento muy importante también que nosotros como católicos, ¿verdad?, tenemos que recibir, ¿verdad? Si ya recibimos el bautismo, ya lo que nos corresponde es recibir, ¿verdad?, el sacramento de la comunión, sí, de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué recibimos con la Eucaristía? ¿Quién se presenta en esa Eucaristía? Me parece que eso ustedes sí conocen. ¿Quién está representando? Dios. ¿Alguien tiene otra idea? El cuerpo del Espíritu Santo. Muy el bien. Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no. El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cuerpo y sangre de Cristo. Ahí está representado. ¿Por qué? Porque en ese momento, en la comunión, se recibe la hostia, ¿verdad? Y la hostia representa el cuerpo y la sangre de Jesús, de Cristo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros recibimos ese sacramento por primera vez, que es la comunión, ¿sí? Pues ahí nosotros estamos recibiendo y aceptando a Cristo Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿sí? En nuestro cuerpo. Estamos diciendo que Él ingrese, ¿sí? Y pues que se adueñe también de nosotros, ¿bien? ¿Por qué? Para que nos pueda guiar. Entonces, ese sacramento es muy importante. Me parece bueno que aquí la mayoría puede ser que también ya lo haya realizado. Y si no lo ha realizado, puede ser pues que ya esté en la etapa de realizarlo, ¿sí? Porque ese sacramento también se lo recibe cuando estamos muy jóvenes, ¿sí? Ese también es uno de los sacramentos muy importantes. Y luego de la Eucaristía o de comunión, viene pues el sacramento de la confirmación, ¿sí? Ese también es otro sacramento importante dentro de nuestras vidas que tenemos que realizarlo nosotros como verdaderos cristianos católicos hijos de Dios.
¿Sí? Entonces, bueno, aquí también nos habla acerca de la Madre Sarita, que ella recibió ese sacramento de la comunión, ¿verdad? El 16 de mayo, cuando fue la fiesta de Ascensión del Señor, ¿sí? Recordemos que ella vivía, ella nació pues en Colombia, ¿verdad? Bogotá, Colombia, entonces allá pues ella, en la iglesia de allá, pues ella recibía los sacramentos. Bien, y pues sabemos también que para nosotros recibir un sacramento tenemos que prepararnos, ¿sí? Para el bautismo, obviamente, son nuestros padres que se preparan, ¿sí? Pero para la comunión o para la confirmación, ya ahí corresponde a nosotros mismos prepararnos, ¿sí? Nosotros, pues, con los catequistas, ¿verdad? Ahí ellos nos orientan y nos preparan para recibir, pues, a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿sí? Y eso a la Madre Sarita, pues, lo conservaba mucho como un recuerdo. ¿Por qué? Porque era la llamada, ¿sí? A esa vocación, a esa santidad, ¿sí? Que ella, pues, ya lo iba construyendo desde muy pequeña. Bien, vamos a finalizar esta oración haciendo, pues, nuestras oraciones finales a nuestro Padre Dios y a nuestra Mamita María. Vamos a decir todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y también vamos a pedirle a la Mamita María diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y finalmente vamos a culminar diciendo, Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar este día voy. No permitas, Madre mía, que por tu inmaculada concepción caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos como mi buena madre, dame tu santa bendición, que la recibimos todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Miss. Hola. Disculpe que le interrumpa, Miss. Lo que pasa es que aquí en los participantes somos 30. No sé ya. Si alguien esté de más. Ah, ya. Ok, ya vamos a visualizar esa parte. Ya vamos a ver. Valeria Vera. Sí, hay dos dispositivos de Valeria. Es que creo que Valeria la está fallando un poquito el internet. ¿Por qué? Porque uno sí está con todo completo, pero el otro recién se está conectando al audio. Entonces puede ser que ella de un dispositivo esté escuchando y el otro se quiera proyectar. Entonces vamos a esperar un ratito que se siga conectando. ¿Sí? Valeria, si nos escuchas, por favor, tienes que activarte, la cámara de video, ¿sí? Bien, listo. Vamos a empezar. Vamos con la asistencia del día de hoy. Edwin Acosta. Presente. Daniela Aguilar. Presente. Tiago Aguirre. Presente. Anaí Arriaga. Presente. Alan Ávila. Presente. Luis Bernardino. Presente. Emily Cagua. Presente. Emily, el día de ayer faltaste a una hora a clase, tenía que justificar tu representante, no lo ha hecho hasta el día de hoy. Sí, por favor, recuerden. Las justificaciones no es que usted ya falta hoy día y la justifica ya el próximo mes. No, tiene que ser algo inmediato, ¿sí? Si faltó, ese mismo día justificar. Luceta Camposano. Presente. Damaris Carrillo. Presente. James Conto. Presente. Celina Dávila. Presente, Miss. María Farías. Presente, Miss. Ok, María, no la puedo observar. Se le va a oscurecer la cámara. Alan Guaranda. Presente.
Anthony Jiménez. Anthony, le falla el internet, me parece, porque lo escucho así un poco medio raro. María Lino. Presente. Leila Yamuca. Presente. Justin Maldonado. Presente. Muy bien. Ángel Mita. Presente. Okay. Cindy Palacios. Presente. Valeria Paredes. Presente. Mía Prieto. Presente. Alex Reyes. Presente. Ivani Reyes. Presente. Ani Robles. Presente. Bruce Sánchez. Presente. Angelina Tumbaco. Presente. Alan Vera. Valeria Vera. Allá, Valeria. Ahí. Recién ingresó Valeria. Ok. Valeria, ¿me puedes comentar, por favor, porque no se puede activar la cámara? Valeria. La verdad es que lo que pasaba es que tenía un problema en la computadora y me quería conectar ahí. Y por eso estaba conectada en el celular y en la computadora, pero no me conectaba el audio en la computadora. Ya, y en este caso sí puedes activar la cámara. Sí, mija, la voy a activar. Ah, ya, ok. Muy bien. Ok, vamos a empezar por ahí. Me está ingresando otro dispositivo. Vamos a ver cuántos tenemos. Estamos 29. Por ahí, Alex. Bueno, vamos a hacerlo ingresar para ver qué sucede. Ok. ¿Por dónde nos quedamos la semana pasada? Recuerde que estábamos atrasada con una clase, más o menos. Porque ese día, pues, ustedes saben que no pude asistir. Pero vamos a ver, les voy a proyectar. Por favor, el dispositivo que acaba de ingresar, que tiene el nombre de Alex, actívese la cámara y actívese el audio, por favor, para verificar quién es. ¿Sí? O si no, le tendré que retirar. Ah, ya. Es Alex Vera, me parece. Alan Vera. Bueno. Ok. Por cierto, si alguien más, aparte de Tiago, tiene problemas con la cámara, por favor, hacerme llegar, ¿sí? Hacerme llegar. Porque Tiago sí tiene el justificativo, incluso me mandó la evidencia de que tenía problema con la cámara, no lo reconocía. Pero si alguien más tiene su cámara desactivada, por favor, enviarme el justificativo respectivo, ¿sí? Porque no puede tener, si usted tiene la cámara desactivada y no tiene justificativo, entonces lastimosamente los demás docentes tendrán que colocarle, pues, la disciplina de C. Eso ya lo hablamos. Bien, ok, empecemos. Les voy a proyectar las diapositivas de la semana pasada para ver por dónde nos quedamos. Ya, recuerden que la semana pasada estábamos hablando acerca, pues, esperen un ratito, chicos. Ya, ahí sí. ¿Sí ven la diapositiva, la que dice la revelación en el Antiguo Testamento? Sí. Ya. Ok. Ya, ese era el tema número 4 que nos correspondía ver la semana pasada. ¿Hasta dónde nos quedamos en esta parte? Sí hablamos de esto, ¿verdad? De los personajes del Antiguo Testamento. Sí, mi. Eso ya lo vimos. Ok, hablamos acerca de qué era la revelación. Me parece que también. Sí, todos lo vimos. Esta parte ya le hablamos también de la revelación de Dios con Abraham. Claro, sí. Esa también. Creo que hasta esta no la vimos. No, esa no. Ya. Ok, entonces retomemos. Vamos a hacerlo inmediatamente porque no quiero atrasarlos mucho. Sí, porque igual hay que ver hoy día la clase número 5. ¿Okay? Bien, entonces, como se acuerdan ustedes, la semana pasada
nosotros hablábamos acerca de la revelación. ¿Qué era revelación? ¿Qué quería decir eso? ¿Alguien que tenga una idea de lo que ya hablábamos? ¿Qué era la revelación? Era un encuentro de una persona con otra. Ya, ok, ¿qué más? Revelar una información. Ya, ok, muy bien. La revelación, generalmente, bueno, esto tenemos que llevarlo, ¿verdad? Tenemos que saber su significado, pero también tenemos que llevarlo un poco hacia la clase, ¿verdad? Hacia formación cristiana. ¿Cómo Dios se revela con nosotros? En este caso, como yo les ponía de ejemplo, si nosotros abrimos la Biblia, la leemos, Dios se está revelando con nosotros, ¿sí? Ante cualquier acontecimiento que pase en nuestra vida, sea positivo o a veces que sea negativo, también Dios se quiere revelar con nosotros, nos quiere dar a entender algo, ¿sí? Entonces, asimismo, pues Dios trataba de revelarse pues con los patriarcas. En este caso, ya observamos la clase pasada que Dios se reveló ante Abraham, ¿verdad? ¿Para qué? Para indicarle pues que él iba a ser pues papá, ¿verdad? Iba a anunciar el nacimiento de Isaac. ¿Qué más? Para cambiarle el nombre, para poder pues sellar esa alianza de la nueva tierra, ¿verdad? Que le había prometido. Entonces son formas de cómo Dios se comunica con nosotros. En este caso, con los patriarcas, con los del Antiguo Testamento, Dios lo hacía más directamente, ¿sí? Se le aparecía, ¿sí? Entonces eso es algo muy gratificante reconocer. Ahora en la actualidad, ¿sí? Dios no es que se nos aparece y se nos presenta frente a nosotros, no. Pero lo sentimos, ¿verdad? Sabemos que Él está ahí. Él se representa mediante otros actos, ¿sí? Como ya les digo, a veces, mejor dicho, positivos, ¿sí? O a veces también negativos, ¿pero para qué? Para hacernos ver algo, ¿sí? Para saber si es que eso que estamos haciendo está mal, ¿sí? Entonces, esas son las formas de revelación. Cómo Dios quiere comunicarse con nosotros, nos quiere demostrar algo, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver cómo Dios se revela también ante Isaac y Jacob, ¿sí? Recuerden, Isaac, Jacob y Abraham, ¿sí? Eran los patriarcas. Recuerden, son tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Bien, entonces, a ver, Daniel Aguilar, ayúdeme con la lectura. ¿Se me apareció? No, ¿desde acá? No. Los patriarcas del reino de Abraham usaron este tipo de revelación. En la aparición antes de Isaac tenemos estas palabras. Se le apareció Yahé y le dijo: no bajes a Egipto, quédate en la tierra que yo te digo. Serás forastero en esa tierra, pero yo estaré contigo y te bendeciré, pues quiero darte a ti y a tus descendientes toda esta tierra, cumpliendo así el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré todas sus tierras, y por tu descendencia serán bendecidas a todas las naciones de la tierra. Como premio a la obediencia de Abraham, que guardó mis leyes y cumplió mis mandamientos y preceptos. Ok, muchas gracias, Anelia. Por favor, mi querido Alan Guaranda, activa la cámara, ¿sí? Bien. Entonces, en esta diapositiva... Y es que me estoy apagando entre ratitos porque tengo un poco de gripe y estoy estornudando. Ah, ya, yeah, ok. Listo. Bien. Entonces, en esta diapositiva, ¿sí? Nos habla acerca de cómo Dios se le revela a Isaac y a Jacob, ¿sí? Cuando nosotros leamos la Biblia, es muy importante, no solamente porque estamos hablando aquí en clase de formación cristiana, sino también nosotros en ratos libres, por ejemplo, un fin de semana que nosotros a veces no tenemos pues cosas que hacer, ¿verdad? Entonces, para no estar pensando en otras situaciones, mejor coger la Biblia, ¿verdad? Y leer un rato. Sí, empezar de primero. ¿Para qué? Para nosotros ir reconociendo todo lo que ha pasado durante los años anteriores, ¿sí? Durante, perdón, los siglos pasados, ¿bien? Entonces, si nosotros cogemos la Biblia y leemos en Génesis, capítulo 26, versículo del 2 al 5, vamos a ver esta parte, ¿sí?
que pues Dios se le revela a estos personajes, diciéndole que no vayan hacia la tierra, ¿verdad? No bajen hacia esa tierra. ¿Por qué? Porque ellos luego van a ser forasteros, ¿sí? Los podían haber cogido como esclavos. Y así fue, ¿verdad? Después, ya tiempo después, a este pueblo de Israel cayó como esclavos en manos de Egipto. Entonces, mire, esto es lo que le anunciaba a Dios. No bajes a Egipto, quédate en la tierra que yo te diga, ¿sí? Serás forastero en esa tierra, pero yo estaré contigo y te bendiciré. Pues quiero darte a ti y a tus descendientes todas esas tierras, ¿sí? Pues Dios ya le avisaba pues, que ellos no debían ir a Egipto, porque luego iba a pasar algo peor, ¿sí? ¿Qué más dice? Si cumples eso, también le decía a Dios, si cumple eso, entonces él también cumplirá ese juramento que le hizo a Abraham, ¿sí? Es decir, multiplicar esa descendencia, darle la tierra prometida, ¿sí? Entonces, mire cómo pues Dios también se comunicaba con estos personajes. Con Abraham lo hacía directamente. Si vimos acá, con Abraham dice que se le apareció en forma humana, ¿sí? Dios se le apareció en forma humana a Abraham, ¿sí? Pero acá, con Isaac y Jacob también fue directamente, pero fue mediante otras manifestaciones, ¿sí? Entonces, de cualquier forma, ¿sí? De cualquier forma se nos puede representar nuestro papito Dios, ¿sí? Pero sobre todo, si no es que no lo vamos a ver frente a frente, tampoco. Pero si nosotros sentimos realmente y creemos en Él, entonces tenemos que también seguir los preceptos que Él nos dice, ¿sí? Porque si ya nosotros sabemos que no tenemos que hacer algo, pero lo hacemos, entonces estamos ir respetando también las leyes de Dios. Entonces, eso mucho ojo también. Ok, continuemos. Hablemos de otro personaje del Antiguo Testamento. ¿Cómo Dios se le revela a Moisés? ¿Sí? Ya hablamos quién era Moisés, ya sabemos qué hizo Moisés. Entonces veamos cómo fue ese momento de revelación con Moisés. A ver, Lucete, ayúdame con la lectura, Lucete. A ver, Moisés, quizá la más importante revelación del Antiguo Testamento, es la hecha a Moisés en el monte Sinaí. Dios se revela ante Moisés como una brasa que arde sin consumirse, y de esta brasa surge la voz de Dios. Moisés podría hablar con Dios como si se tratara de un amigo. La importancia de la revelación en el Sinaí es que Dios ya no será un Dios que se revela ante personas, sino ante un pueblo. Para los israelitas, Dios es el gobernante supremo y sus profetas no serán más que sus representantes. A través del denominado pacto del Sinaí, Yahvé vivirá con su pueblo, le dará las tablas de la ley y ordenanzas como prenda y señal de su amor. Ok, muy bien, gracias Lucete. Entonces, bien, aquí vemos cómo Dios se revela con Moisés. Ahí dice, pues, claramente, Dios se revela ante Moisés con una brasa que arde sin consumirse, ¿sí? Como un, pues, un árbol, ¿sí? O un arbusto, ¿sí? Que se encendió, ¿verdad? En llamas, pero no se consumía. Entonces, de ahí salió la voz de Dios, indicándole a Moisés que él era el elegido para ir, pues, a liberar al pueblo de Israel. Entonces, mira esta forma de revelación que hizo Dios con Moisés. Algo sobrenatural, ¿verdad? Porque nosotros si vemos que un árbol se prende en candela, ¿verdad? Comienza a quemarse y se destruye, ¿verdad? Pero en este caso acá, como era el Dios, ¿verdad? Era pues Dios mismo, entonces no se consumía. Más bien le estaba dando indicaciones a Moisés. ¿Bien? Y como dice aquí, estas son una de las más importantes revelaciones del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Por qué será la más importante? Porque recordemos que Dios le comunica a Moisés que era pues el encargado de ir a liberar al pueblo de Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque como sabemos, Dios amaba mucho a ese pueblo. Entonces, por eso era una de las revelaciones más importantes. Era una comunicación muy importante que le iba a hacer Dios a Moisés en ese instante. ¿Bien? ¿Qué más nos dice aquí? Adicional a esto, ¿sí? No fue la única vez que Dios se le presentó a Moisés. Dios se le presentó a Moisés muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, cuando él recibió las tablas de la ley, ¿verdad? Que eran los 10 mandamientos. Ahí también se le apareció Dios en el monte Sinaí. Él subió hasta lo alto de ese monte y ahí se le presentó Dios y pues escribió las tablas de la ley, ¿sí?
y ahí pues él lo demostró hacia las demás personas. ¿Okay? Entonces miren esos actos de revelación de Dios hacia estos personajes. Bien, continuemos. Vamos a ver cuántas diapositivas nos faltan. Nos faltan dos. Ya. Vamos a ver esta parte acerca de los profetas, jueces y reyes. A ver, Ángel Mita, léanos acerca de los profetas. Llames. Desde arriba, los profetas. Sí, correcto, de los profetas. Ya, los profetas Isaías, Miqueas, Jeremías, Amos, Oseas, son los guardianes y los defensores del orden moral prescrito por la alianza. Su predicación es llamada a la justicia, a la fidelidad, al servicio de los del Dios Todopoderoso. Dios se revela a los profetas para anunciar castigos porque Israel es infiel a las condiciones de la alianza. Jueces y reyes. Las alianzas selladas entre Yahvé y su pueblo, las condiciones por él impuestas suponen el curso de Israel. Está regulada por la voluntad divina. Según obedezcan y destaquen el curso de Israel. Ah, me confundí, disculpa. La ley es consiguiente, las palabras de Dios se hacen claras conforme la historia avanza. Una de las revelaciones más importantes es el de la profecía de Natán, que relaciona la alianza con el rey. Por esta revelación, la distancia de David se hace directamente y para siempre la aliada de Yahvé. Desde ahí en adelante, la esperanza de Israel descansará en los tres grandes reyes, Saúl, David y Salomón. Salomón, disculpa. Ah, okay. Bien, entonces, bueno, esta diapositiva me parece que cada uno podía haber ido leyendo, ¿verdad? Entonces, vamos descubriendo cómo también Dios se revela, pues, ante los profetas. Con los profetas se revela para que para anunciar castigos, porque el pueblo de Israel es infiel a las condiciones de la alianza. Sí, recordemos que a pesar de que Dios amaba mucho a ese pueblo, a pesar de que Dios hizo muchas cosas hacia ese pueblo, ¿qué pasó? ¿Verdad? El pueblo de Israel a veces pues no cumplía las leyes, ¿verdad? Pues no acataba las órdenes que ya habían sido establecidas por Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se presentó ante los profetas y les anunció, pues, que iba a proponer castigos, ¿verdad?, para ese pueblo que había sido infiel, ¿sí? ¿Qué más? También se presenta ante los jueces y reyes, ¿bien? Ahí podemos observar que, pues, se revela, una de las revelaciones más importantes es de la profecía de Natán. ¿Por qué? Porque ahí, pues, realiza esa alianza con el rey, ¿sí? Por esa revelación, la dinastía del rey David se hace directamente y para siempre aliada a Dios, ¿sí? Y de ahí, pues, con la siguiente descendencia, ¿sí? De ese mismo rey, del rey David, entonces ellos mantenían la alianza con Dios, ¿ok? Vamos a ver por último la última diapositiva que nos dice cuál es la importancia de la revelación. Esta la leo yo, ¿ya? La importancia de la revelación. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento dirige e inspira una historia que comienza por la palabra de Dios pronunciada en la creación. Determina la historia de Israel a través de los profetas, jueces y reyes, y que termina con la palabra hecha carne, que es Jesús. Entonces, como ya le he dicho anteriormente, la Biblia es el principal acto de revelación de Dios con nosotros, ¿sí? Cuando nosotros leamos, empezando, sí, desde el principio, cuando hablamos acerca de la creación, Dios se revela también con nosotros, indicándonos cómo es que ha sido creado todo, ¿sí? Hablamos también del pueblo de Israel, sobre los profetas, sobre los reyes, ¿sí? Todo eso está en el Antiguo Testamento. Bien, ahí habla mucho sobre revelaciones, ¿sí? Especialmente hacia esos personajes del Antiguo Testamento.
¿Okay? Y como bien dice esa diapositiva, todo esto termina con la palabra hecha carne que es Jesús. ¿Sí? Todas esas revelaciones al pasar de los tiempos, ¿verdad? De los siglos, ¿sí? Todo eso termina pues en Jesús. Y ahí pues ya comienza el Nuevo Testamento, hablar acerca de la vida de Jesús. ¿Okay? Muy bien, ahora nos quedan 4 minutos. Explico algo importante, preste atención. De esa clase había una actividad. Esta es la actividad, ¿sí? Está subida en el Edmodo, pero yo la voy a volver a subir por si acaso se les haya perdido, ¿sí? Esta es la actividad número 4, la que correspondía la semana pasada, pero recuerden que la semana pasada ustedes hicieron la actividad 3, ¿ya? Pero esta semana sí hacen la 4, ¿sí? ¿Qué dice esa actividad número 4? Hay unas preguntas, ¿ok? La primera pregunta nos dice qué es revelación. Usted ya conoce qué significa esa palabra revelación. Entonces lo responde en estas líneas. No es necesario que me ponga mucho concepto. Lo más importante, ¿sí? ¿Qué más dice? ¿Qué importancia tuvo el encuentro de Dios y Moisés en el monte Sinaí? Ya, eso también ya lo hablamos. ¿Por qué Dios se le reveló en el monte Sinaí? ¿Por qué? Para darle los mandamientos, ¿verdad? Ahí fue donde Moisés recibe las tablas de la ley, es decir, los 10 mandamientos. Esto ya también usted lo puede responder. La pregunta 3, ¿qué dice? ¿Cómo crees que se manifiesta Dios en tu vida? Es una pregunta personal, entonces cada uno va a tener una respuesta diferente, ¿sí? Indique cómo usted cree, ¿sí? Que Dios se ha manifestado en su vida, ¿sí? La número 4, ¿cómo hablas con Dios? Esta también es una pregunta personal, cada uno pues tiene... Tal vez puede ser algo semejante, la oración, ¿verdad? Porque mediante la oración nosotros hablamos con Dios. Pero si alguien tiene otra forma de comunicarse con Dios, la puede escribir dentro de esta línea, ¿sí? Y la última pregunta nos dice, ¿consideras que el terremoto del 16 de abril es un tipo de revelación con que Dios puso a prueba la fe y solidaridad del pueblo de Ecuador? ¿Okay? Recordemos que hace unos años, ¿verdad? Hubo un terremoto aquí en nuestro país, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que verificar si ese acto, ¿verdad? Ese fenómeno sobrenatural fue una forma de que Dios se comunicara con nosotros. ¿Usted qué cree? ¿Sí? Usted va a colocar esa pregunta y si es así o no es así. Y si usted dice que sí fue porque Dios se quiso comunicar con nosotros o se quiso revelar con nosotros, usted va a poner por qué, ¿ya? No sé, puede poner cualquier argumentación. Y si pone no, también ¿por qué pone no? ¿Sí? Tanto sí o no, pero igual debe argumentar su respuesta. Ok, esas son las preguntas. Recordemos, vuelvo a repetir, Dios se comunica con nosotros durante varias formas, ¿sí? No solamente una sola. Dios se puede comunicar con nosotros mediante varias formas, ¿sí? Entonces, usted, mediante estas preguntas, va a demostrar lo aprendido en esa clase. Bien, ¿alguna duda está ahí de ese taller? No. Ya, listo. Esto de aquí está en el Edmodo, pero yo lo voy a volver a subir por si acaso se le haya perdido. Bien, vamos a desconectarnos y volvemos a conectarnos para hablar ya de la clase que nos corresponde el día de hoy, ¿sí? Mira, usted mandó una vez casi el mismo de ese, ¿no es el mismo? Ya vamos a ver, ya se nos acaba el tiempo. Regresemos y ahí hablamos sobre esa parte, ¿ya?